silencio y paz hay en tu presencia. Quiero tu voz, suave como el viento, escuchar y en tu jardín contemplar toda tu grandeza. De noche y de día poder adorarte, Señor, y en el silencio poderte mostrar mi interior. Presencia, sentir que me abraza, Señor, en tu presencia, entregar mi corazón. En tu presencia, rendirme en adoración. En tu presencia, todo es posible, Señor. Viento escuchar y en tu jardín contemplar toda tu grandeza. Poderte mostrar mi interior. En tu presencia, entregar mi vida a ti. En tu presencia, sentir que me abraza, Señor.
parte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Y aquí están. En aquel tiempo salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: oren para no caer en la tentación. Él se alejó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preciosa sangre de Cristo. Y vemos una cruz, pero en esa cruz, ¿quién está? Jesús. Porque la cruz no viene sola. En la cruz está Cristo. Y así nosotros también. Cuando nos llega el momento de nuestra propia cruz, descubrimos que nuestra cruz no viene sola, porque la cruz viene acompañada del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que hace ligera la cruz. El Espíritu de Dios nos ayuda no solo a cargar, a llevar nuestra cruz, sino a besarla, abrazarla y amar la cruz. Lo que San Juan Bosco decía: no es suficiente cargar la cruz, hay que amarla. La crudeza de la cruz no está en su tamaño o en su peso, porque hay gente que lleva bien el sufrimiento. Conocí a una señora que su hijo tiene una enfermedad durísima. Su hijo ya es mayor. Y ya ven cómo las mamás tratan a sus hijos, que aunque ya sean adultos y tengan su vida ya hecha, luego cómo las mamás cuidan a sus hijos ya grandes como si fueran todavía un bebé. Y esta mujer, ya de más de 70 años, ve a su hijo sufrir. Y ella está bien parada, o sea, bien de pie, porque hay gente que nos enseña que el sufrimiento se puede llevar bien. La crudeza de la cruz no está en su tamaño o en su peso. Es el Espíritu de Dios el que nos da fuerza para poder llevar la cruz. Hay un dicho entre los padres carmelitanos que dice: lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Cristo nos da también su cruz, pero también nos da la fuerza para llevar la cruz. Es que así es Dios. Dios nos permite vivir la cruz como una cruz sin cruz, por la fuerza de su Espíritu. ¿Cuándo esperado este momento? ¿Cuándo esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras?
porque has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama. La cruz.
hijo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy a donde él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy a donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy a donde él va. Hermanos, el Señor Jesús nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. De rodillas. Juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, ¿cómo compaginar en nuestra vida el deseo ardiente que tenemos de ser felices con el sufrimiento? Que parece que el sufrimiento es algo inherente a nuestra naturaleza humana, algo que está adherido a nuestro ser humano. Nadie en esta vida se va a librar de sufrir. Todos vamos a sufrir.
un sufrimiento físico, un sufrimiento moral, un sufrimiento espiritual. ¿Cómo compaginar entonces en nuestra vida el deseo ardiente de felicidad y el sufrimiento como parte de la vida? ¿Son incompatibles estos dos caminos? Si le preguntáramos a una persona, ¿tú eres feliz?, nos podría responder dos cosas. ¿Tú eres feliz? Cierto como que te capto y me puedes oír.